Tenga usted muy hermosa mañana. Hoy estamos pero de puros manteles largos. Charros, churros. Ahí primeramente, en otros lados es otro día, pero ahora aquí este día es. Feliz día a todas las mamadrecitas. Feliz día a todas las madres. Ajá, ajá. Te tenés que bañar de todas maneras. ¿Quién de ustedes ya felicitó a su madre? Yo. ¿Seguro? A mí también. Yo. Todos. No, pero le dijeron feliz día, madre. Yo le dije, hola, buenas tardes. A la madre, dije yo. Yo le dije feliz día y un abrazo. Ya le voy a preguntar a Angélica. Es verdad. ¿Y vos, Yelo? También. ¿Seguro? Le diste regalo. ¿Le diste regalo? ¿Qué más regalo va a querer contener este chapullo? Ver un detalle celeta. Esta bendición. Un detalle les tiene. Y no que sea pista. Ay, Dios, para que el Yelo regale. No le dio nada a tu mamá, oye. Le dio una vergüenza, le dije yo. ¿Vos te crees? Pero le dijiste. Antes de mí me dije feliz día, viejita, le doy un abrazo y un besito en su mejilla. Regalo no le vale, pues no tengo. Le dije, pero usted sabe. ¿Y usted, chula? ¿Y a la mujer le sí. Le dio su regalo. ¿Le dio su regalo? No sé. Ya no le puedo entregar un regalo más grande, más especial, le dije, porque no tengo como. Ajá. Pero la intención es la. De todo corazón le dije. ¿Y qué le dijo? Y me salgo para adentro porque no, ya casi lloraba. No, yo ya ni hablar podía algo. ¡Mami! Y me bloquearon un poco, un rato. ¿Y usted, Totita? Yo ni a esta, mi mami. ¡Ah! Me lo espera. No, quiero decir lo que dijiste por mensaje a buena mañana. Pero no es lo mismo como llegar. Sí, yo no sé que no es lo mismo, pero cuando la veo. Pero la va a ver ahora, ¿no? Pero me voy a comprar ¿Qué regalo le está? Ay, soy yo. Igual está igual que el hielo. Ay, es un regalo para él. Es que ya te quiero regalo para una mamá, es algo complicado, ¿verdad? Sabes, yo siento que lo único que para una mamá que vos. ¿Qué que me es mejor. A lo legal, la mamá le tiene que regalar uno. ¿Y por qué? Porque por uno es madre. Buenos días. No pongo otro que es mamá, pero por ahí tiene la mamá, porque si no era ni uno, era de mamá. Yo siento. Mira que Luchito. ¡Ey, ey, ey! ¡Topo! ¡Vaya pues! ¡Niño! ¡Ja! Yo siento de que la mamá, a veces. Bueno, mi madre algo así decía. Mejor, mire, usted lo que me puede dar regalo es su obediencia. Bueno. Pues sí, eso dice. Pórtese bien, le dije. Ajá, con solo que se porte bien, suficiente. Sí, pero uno es caballo hasta la muerte, regalo, entonces. Regalarle una lavadora mínimo, es como para ti, que le mandaron 2 millones. Llevan que dijo que era una lavadora, le iba a regalar porque no estuviera agachada lavando la ropa. A la madrina. Ajá. Madrina. Dije cuando grita, es la de la canción, va. Traste, trabajo. Ajá, si le das una. Ropa, trabajo. No, ropa no. De veras que algunos regalan cosas como para, un ejemplo, cacerolas o. Yo siento que eso. Pero es que si te fijas, hay mujeres de que ese es su. Sí, pero yo supongo de que, vaya, un ejemplo, va. Una cacerola y es la mamá, un ejemplo, la Kendia. La Kendia le regala unas cacerolas, una escoba. Pues sí, en la cacerola va a cocinar para todos, no va a servir solo para ella. O sea, yo siento que un regalo solo para ella. Ajá. Un ejemplo, si a ella le gusta, nomás que algo complicado, supongo que es algo complicado. Un ejemplo, si a la mamá le gusta que alguna comida o algo así, va uno, pues. Ajá. Pero si cocinan ahí en la casa, ¿todo? Pues sí, para todo. A la mamá la tienda le gustan los tamales, porque dice que tiene que ser un tamal. También. A las 4 de la mañana andábamos ordeñándolo, todo. Entonces también, yo feliz día a mi madre. Madre, ay, disculpe por ser tan caballo. La oveja negra, así le digo yo que soy. No está aquí con nosotros mi madre, pero ahí va a estar seguro medio cuachón del video.
Saludos, mami. La quiero, dijo el cielo. No, pero. No, yo también ya le escribí, pero no me ha respondido todavía. Charro. Entonces, ahí como estamos diciendo, feliz día a todas las madrecitas y que ven nuestros videos, las que lo ven a nivel mundial, feliz día a la madre. Ajá, y la que ya sea madre o la que está por ser madre. Porque, ¿verdad? ¿Ya felicitaste a tu esposa, Tigre? Ya, un abrazo, un besito. Hielo. Voy, no. Pues sí. Hasta de estado le he puesto ahí un WhatsApp. ¡De veras, güey! Pues sí, de estado, no, para que la gente... ¡Ay, que el Tigre! Que no, ¡qué amoroso! Es que ahí solo tengo. Solo... Entonces, ahora lo que vamos a hacer ahí, Yelo, Charro. De aquí para allá no queda nada para el día de la madre, no cojo para el día del padre. Ajá. Todas las bichas que no son madres, ahorita tienen que ponerse las pilas. Para que ya el otro año. Tiene un año. Vamos a ver, van a tener uno de tres meses ya. El otro año le celebren el cumpleaños de ustedes, el cumpleaños de su hijo y el día de la madre. Ajá. Buenos días. Ah, igual, y el día del niño también. Buenos días. Ajá, vamos también, buenos días. Y pongan las pilas, no te recuerdo. Sí, que me celebren el día del niño. ¿Y de dónde? Yelo, pila pues. Ahora, pues. No voy a decir yo solo, Yelo, pero Charro Churros igualmente siempre tenemos que decir. Apurarle pues, tan guasa. Nadie diga nada, no le hagan caso a Yelo, que Yelo tiene que decir todo lo que quiere decir. Yo iba a dar un adelantillo, pero no. ¿De qué pues? ¿De qué? Nada, que no es pasteles pues. Tigre, estas cosas no se hacen así, ve. Me gusta la juguetada. Vaya. ¡Ay! Yo saque ese ratón. ¿La destapamos ya? Pues sí, pero destapado. Y ¿cómo se llama? Destapado y explicado. De veras, pues, Yelo. Mi vieja dijo, ¿cómo? ¡Esta, mi saca llena! ¡Sacalo, pues, Yelo! Yo parejo sí soy bastante, Ronaldito. Ah, pero aquí nadie va a meter mano, aquí solo vos. Aquí solo vos, Yelo. Espantada de los charanes ahí. Los bichos. Ah, que nadie se metiera, dijo. Ajá, nadie. Yelo va a hacer todo ahí, pues. ¿Qué onda, no, vos? Pero... ¡Ay, mi amor! Puto caballo, dijo que. Solo que le tomaron la foto mal, ya te dormida la verdad. Tigre, no le miras las setas ahí, que está. Igual. Esas cosas así se hacen. ¿Qué? No. ¿No la quieres tirar? Bueno, ya le creo que aquí lo vamos a dejar, pues, ¿cierto? Sí, esto va a ser mi. Otro rato muerto, va a estar. No partimos ya. Babe. ¡Venía aquí! ¡Ya no te le hago! Una gota nomás. ¡Mira! ¿Y es aguachuca? Pareciera que está llorando. ¡Ah, está bueno, llorando de la felicidad! ¡Ya te cae mi chinga a ver qué tenías! ¡Ya! ¡Bueno, ¡Chelo! ¡Charro, pues! Hoy, este día, martes, 10 de mayo. ¡Mi vieja, dijo Juan Camarón! ¡Primaveras! Fíjate que qué vergón ella va. ¿De bonita? Sí. No, vergón. Cuando tenga algún. ¡Ajá! Cuando sea madre, que, regalo, pues no, que un ejemplo, no, que se consiga un su mexicano por allá, va, y ah, eres mala. Un ejemplo, va, y cuando ella sea madre, y el mismo día del cumpleaños, ah, pues sí, por eso te digo, un solo trancazo. ¿No? Un solo trancazo, dos regalos. Aquí está su regarrote. ¿Puede ser mamá cabal por ahí esto? Imagínate que le pegara el mismo día también. Madre y cumpleaños. Porque madre de madre y madre del día de la madre. De poca madre. Para asombroso. Asombroso. Entonces, ¿cuántos años está cumpliendo? Como 65. ¿Cuántos años, Yelo? 29, creo. 29. Ya está algo jodida, fíjate. Pero Yelo, ¿no le vas a decir algo, pues? Bien, que feliz cumpleaños, que la queremos mucho, que la amamos mucho y salud. Hasta mañana. ¡Espera, Yelo! Vamos a leer, esto lo vamos a acercar un poquito más. Fíjate que está original el adornito. Sí o no, te digo que ahí sí son originales.
Lo que pasa es que yo llevaba en mente el estilo como lo quería. Ay, bueno. ¿Por qué crees que me tardé aquel día? Vos lo hiciste. ¿El estilo? No, me qué trabajo. La imaginación que tengo yo. Dice, feliz cumpleaños, amor. ¡Qué ridículo! Dice Memo. Es ridículo, qué ridículo. Ya te digo que se pueden trancazo. A las mujeres estas cosas les gustan. ¿A vos te gustan estas cosas? ¿A usted le gustan esas cosas? ¿A usted le gustan esas cosas? A mí me gustan, pero no me gustan. O sea, me gusta lo de comer. Al pastel. Pero fíjate que... Esto es original. Ah, la muchacha que está algo jodida, pero... No es cierto, no es cierto, chula. Vaya, entonces... Pero le has puesto el numerito por aquí, mira, ya lo ve. No se podía. Vaya, entonces... destazalo, pues. Porque vos lo vas a destazar. Y lo partimos así de un solo. Mira, aquí vos sos el... Aquí vos, como vos sos el mero cachondo de ella, vos vas a hacer todo como que ella lo esté haciendo. Ahí... Si tu gusto es no meterle un chaflán y... Dijo, y que no sorpresa es, pues. No es sorpresa, entonces, pues. Vaya. Tú lo inventaste, vaya, te digo, mira, un pastel y pan, así, ya sabes, nada. No, esto es del hielo, lo más todo el mundo. Matías. Entonces, cantar la qué bonito que solo vos le cantar la Para cantar y salir muy malo ahí, guys. La disculpa del caso. Después que queremos pastel o algo así cantar. Y no, tío, lo queremos, no, pero lo tenemos aquí, pa. No quiere cantar hielo. Sí, me da risa, hombre. Cantale, hombre. ¿Le vas a cantar hielo? No, yo no puedo cantar. Cantale, hombre, hielo. Lo que pasa es que no me puedo dejar la mañana. Vaya, mira. Van a cantar de todos, pero vos tenés que cantar, pero tenés que estar aquí enfrente también. Porque, o sea, no puede ser. Vos siempre, cuando vas a cantar, siempre te vas a un ladito y estás abrazada, Juan, y ahí te quedas. ¿Cómo empezamos? Ponga la par, pues. La maceta ya la hemos traído aquí para cantar. Dicha jamán a la par del hielo, a la par del hielo. Como que yo soy el capullo de la rosa. Ajá. ¿Cómo empieza, pues? ¿Quién empieza? ¿Quién la puede? ¿Chula? ¿Usted la puede? Si yo... Si vos te la podés, yo... No. Es que sí me da... Hielo. Para medio cantar. Sabes. Yo no sé cómo empieza, cómo... Sabes vos lo que hubieras hecho. Vos mira, en la mañanita o a medianoche, hubieras conseguido la pista de ese volado y te hubieras cantado, mandando un audio. Todo, mamayeta. ¿Qué? La mañanita. Estas son las mañanitas. No, pero es que hay dos. Vaya, Rey David. Hay dos. Coro, canten, hombre. Ya queremos pastel. Llega, pues. Y dice uno, y dice dos. Ah, pues todos cantando, pues. Pero cómo empieza, pues. Qué lindo. No, no. Bueno, pues. Eso es lo que le digo, que son dos. Tienen que ubicarte, pues, ñango. ¿Usted la puede? ¿Comienza usted? No, yo media me la puedo. Por eso, no que la vamos a seguir todos. Ajá. Pero usted síguele también. Por eso, si todos la vamos a seguir. Ya. Estas son las mañanitas que cantamos. A las muchachas bonitas. Estas se las cantamos a ti. Despierta, bien despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan, la luna ya se metió. Y ya queremos. Ya queremos. Chingale, pues, compadre. Ya no te va a dar lástima. ¿El que el pastel? No, meterle el volado en la boca. O sea, porque aquí le va a pasar. Yo lo mira, para que la cosa sea consciente y quede ahí en la foto así ahorita para mí. Sabemos que siempre va a pasar, pero cortar así, pedacito así. ¿Y qué quieres? Ahora voy a tigre. Tigre, te voy a decir una cosa. De todas maneras, siempre se va a desparramar. Mira, eso, pero lo que tenga pastel, de irse cociendo, que se vaya remojando. ¿O cómo es? Lo hicimos para hacer un solo de chorcholo. De veras quieren soda, no. ¿Y entonces para qué? Fíjate que no estuviera tan jodido. Por después. Favor. ¡Esta ya lo anda todo rajón! ¡Mi vieja! ¿De cuál? ¿De cuál? De vidrio, de una cada uno, pienso yo, ¿no? ¡Esta! Ahora va a llover. ¡Va a llover! ¡Ya invierno! ¡Vamos a sembrar! ¡No! ¡Martilo! ¡Ay, la boca! Pero no, a ustedes no quieren ir a comer el pastel, vaya. 2, 4, 6, 7. ¿Fanta? ¿Yo? ¿Fanta? Voy a dar mis palabras alusivas, va. Vaya. O sea, a la muchacha. Ah, de veras, ¿verdad? Ajá.
Yo le quiero desear que cumpla muchos años más. Ajá. Que se la pase bien con su familia. Usted la va a mantener. Que disfruten. Ajá. Pues que este día sea muy especial, grande, maravilloso. Que se tome unas cuantas. Este día sea grande. Sí. Ese fue el planazo. Ese fue el planazo. Este día se vale. Y le deseo muchas felicidades, que cumplan muchos años más de vida y Dios me la bendiga. Amén. La tengo en Santa Gloria. Yelo, pregunta. Ya la felicité en un comentario también. ¿Qué pues? ¿Y a ella le gustan las? ¿Las birrias? ¿Ah? Nah, yo lo tengo bien con su ají también. No, sinceramente. No. ¿No le gustan? No, solo el guaro. El tequila. El tequila de rancho escondido. Cuando venga tiene que tener rancho escondido, no, tamarindo picante. De tamarindo es, rancho escondido, tamarindo. Ese es un buen planazo. Ya lo quitales de basurita, man. Así metes en medio la punta. Vayan a traer la palabra. Va. Fanta. Pues yo cuando lo dejé el tigre ahí está dispuesto. Uy, ya soplala. Te tiembla el pulso. La Fanta, pues no me la vayan a destapar. A mí tampoco. Destápenmela. De chorreala, pues chorreala, pues hielo. ¿Sabes cuánto costó ese pastel? Uh-huh. $1,000. Por las rosas, porque las rosas llevan... 3.50 cada florcita. 4. Cada palmita, 6 pesos. $5. $5 en la letra y así con un adornito. En la foto la puedes sacar de ahí. ¿Cómo sí? Sí, es un cartón. ¡Ah! No es cartón. Bien, papelito. Papelito de... ¿Y tú no se come eso, pues? No. ¡Ah, con razón! No les cuesta. Con razón, pues. ¿Ves? Tiene un papelito. ¿Te acordás que es eso? Como lo que te dieron a vos que te comieron. ¡Quítate la cabeza! Le voy a quitar y te la voy a pegar en el pecho. ¡Ah! ¡Quítate la cabeza! ¡Dale, me la pones así! ¡Por eso! ¡Por eso! En la camisa te va a manchar. ¡Ponele en la camisa! ¡En el pecho! No, allí en la camisa. Pero despacillo. Mi vieja, digo, ¿cómo está ahí? ¡Uy! Sin el cuchillo, con las dos manos, agárrala ahí, si no se la vas a pagar. Vaya, a ustedes la picardía les gusta, jodieron mi vieja. Pero, lo agarró malo. ¿Qué? ¡Lo agarró malo! Así es. Sí, agarra los dos de aquella punta allá. Sí, le agarra los dos de ahí. ¡Esta punta, agarra vos, Yelo! Así es, Alba. Sí. En triángulo, Alba. Sí. Uy, como que estuviera saliendo sangre de nariz, ¿le ves? ¡Pirata! Mamá, me estoy haciendo un remedio. ¿Por qué te sirve en el pecho, joder? ¡Esta! ¡Mi vieja! Yo sangre de nariz. Ey, este volado no era de papel, bo. Ey, pero quedó calcado, mira. Mira que ni el planazo que viene echar. Y no sabían ustedes de eso. No, es que... Hay unos que en las altas no lo hacen así. Con razón, esto es rápido. Pues sí. Yo creo que esto te estabas comiendo vos una vez que te contaba que el pastel que traía las letras negras. No, pero no jodas, porque eso es lo todo pintado. Cartón me estaba comiendo. Quita la olada que le echó el tigre. Opa, lo loco. Sí, vieja. Dale, pues sí. Vamos a la picha. Pues dale, que de ahí. ¿Y el metro de qué? Puro turrón. Ya pues lo que lleva encima, sí. Vaya, así que feliz cumpleaños, madre. Madre. Feliz cumpleaños a mí, que Dios la tenga sana. ¿Sabes qué tiene adentro? Ajá. Más turrón. ¡Híjole! Dijo que. Yo la quería tapada, le dije. No, ya viene. Yo también una tapada quiero. ¿Tú no quieres una destapada? Yo la destapada. 10 metros, ellos. ¿Ah? Ay, que es el centrito, que le dejo el gel. Mira, ve. Eso se come, hielo. No come. ¿Qué? De no. Trabarlo ahí, hielo. ¿Se lo va a comer? No. Esa pañoleta come y no lo trajo. Es que este no es como los otros. Si no, yo no me caía este quitar el pintalabio. En el pecho te va a acabar de nada, hielo. Para acá, recto. Mira. Hielo, si vos sos feliz sacando una lasquita así, sacala. Si lo querés sacar grande. Al fin está haciendo algo por la vida del hielo. Nunca hace nada de esto. Y siempre dice que no puede. Pero hoy, como es la de la guisa, 3 pesos que me iba, hielo. ¿Iba a caber ahí en el plato? Aquí le vamos a hacer huevo. Ya no portaste, ya estuvo. Ya hielo. Ah, vos tampoco.
Écheme a mí. Así que vamos a andar. Agárrelo usted, mire. Hágame el favor, ya échelo usted, porque yo si le doy vuelta, va a decir que verdad. Ay, yo por mí voy a sacar. Entonces. Mira, así más el cuchillo, De ver. Bueno, yo. Felicidades, como estamos diciendo ahí, a todas las madrecitas lindas de todo el mundo. Y también ahí felicidades allá a la muchacha, compañera. Mi vieja, dijo el diablo, la vieja del diablo, cuando mía. Entonces, muchísimos saludos, bendiciones. Vamos a regresar. Adiós.